Se busca niñera. ¿Ya se han ido? Ahí están. ¡Dejadnos en paz! ¡Vamos, vamos! ¡Sonreír, por favor! ¡Ya son nuestros! ¡Vamos! ¡No corráis! ¡No vayáis! ¡Esperad! ¡Necesito solo una foto! ¡Por favor, una foto solo! ¡Vamos, un momento! ¡Estamos trabajando, por favor! ¡Pero por culpa! ¡Oiga, señorita, una foto! ¡Corre! ¡Date prisa! ¿Por qué tiene tanta prisa? ¡No corráis! ¡Solo queremos una foto! ¡Una foto, por favor! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Vamos! 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 ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! ¡No os vamos a hacer nada! ¡Oh! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Has ido en defensa propia, Lisa. ¿En defensa propia? ¿Por qué crees que nos enseñan a defendernos? Para evitar un posible secuestro. En cuanto se publiquen las caras de los niños de los Parsons, seguro que los querrán secuestrar. Ya conocen la cara de los niños y ahora también la tuya. Niñera ataca a los paparazzi. Bueno, vale. Pero si no nos hicieran llevar estos uniformes, no seríamos tan reconocibles. Estos uniformes son la seña de identidad de Sundown Hill. Y una de las razones por las que nos contratan. Sí, lo sé. Y por eso nos pagan mucho dinero una vez pasas el año de prácticas. Ya me puedo despedir del trabajo en casa de los Parsons. Tu comportamiento no es una buena publicidad para una escuela que se jacta de formar a las mejores niñeras del país. Los dos últimos años no han servido de nada. A menos que encontremos una familia que necesite ayuda urgentemente. ¿Y hasta entonces? Tendrás mucho tiempo para recordar las reglas de esta escuela. Ve a tu sitio. Buenos días, señoritas. Buenos días. Bien. Debéis elegir el cuchillo correcto para las manzanas. Es muy importante. Si veis que el cuchillo es muy pequeño. Queridos compañeros de caza, me alegra mucho darles la bienvenida a la quinta edición de la tradicional caza del zorro que se celebra en Rushton Oaks. Tranquilo, chico. ¿Noah no debería estar con Thomas? Tú deberías estar cuidando de él. Quédate aquí, es demasiado tarde. Antes de empezar, me gustaría... Ahora ya sabes dónde está tu hermano. No me puedo creer que haya vuelto a sabotear la caza del zorro. Encuéntralo y quítale la dichosa corneta. Que tengas una buena tarde. Cuídate. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, Cecilia. Paul, lo siento mucho. Seguro que la próxima vez irá mejor. Toma, coge esto. Aquí tienes el depósito. Quédate el dinero para la próxima vez. ¿Estás seguro? Gracias. Avísame si cambias de opinión. Claro que sí. No va a haber más cacerías, ni con la gente de Cornualles ni con otros hombres de negocios. Si hubieras encontrado la corneta, no tendríamos estos problemas. Tendría que haber sabido dónde se escondía. Sí, si lo hubieras buscado, lo habrías encontrado. No puedo ocuparme de ti y de Noah al mismo tiempo. No tienes que ocuparte de mí, sé cuidarme solito. Claro, por eso te dio un ictus, porque te cuidas muy bien. ¿Por eso has vuelto para restregármelo en la cara? Perdona, solo quería buscar una solución. ¿Y en qué estás pensando? O dejamos de organizar cacerías. ¿O? O buscamos a alguien que cuide de Noah las 24 horas del día. Escúchame bien, mi querido hijo, ¿sí? Tu hermano no está enfermo. Simplemente es demasiado sensible y no pienso meterlo en ninguna residencia de mierda. Yo no he dicho eso. Jamás sugeriría algo así. ¡Vamos! ¡Padre! Noah, ¿dónde está la dichosa corneta? Me prometiste que no volverías a utilizarla. Los zorros son de la subfamilia de los perros. La mayoría de los zorros mueren antes de cumplir el año. Estáis haciendo que perros cacen otros perros. No tiene sentido. Pero vivimos de esto. La
masa no me quedó bien. Por poco me muero de la vergüenza. Los bollos se quedaron totalmente planos. Planos, completamente planos. Planos, salieron fatal. No se puede servir algo así. ¿Y tú? ¿Tienes algo nuevo a la vista? Sí, pero no es barato. No hablaba de los pantalones, hablaba del trabajo. Luego me pondré a buscar algo en internet. Vale. Mucha suerte. Gracias. Adiós. Hasta luego. ¿Estás bien? Las zapatillas son nuevas. ¿Por qué has cruzado la calle sin mirar? Perdona, pero eres tú el que... No me ha visto. Ven aquí. ¿Me ayudas con los cafés? Era el último par. ¿Rojas? Como tus labios. Permíteme. ¿Siempre haces estas cosas? ¿Cómo dices? Atropellar a chicas y comprarles zapatillas nuevas. Solo cuando van distraídas. Eres tú el que no prestaba atención. ¿Puedo saber a dónde ibas? A la universidad. Ah, ¿y qué estudias? Ciencias naturales. ¿Tú a qué te dedicas? Enología. ¿Eres experto en vinos? ¿Y qué haces aquí, en Inglaterra? Vivo en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Pero mi familia vive en Cornualles. Nací aquí. ¿Y a dónde ibas con tanta prisa? Tengo una reunión dentro de nada. Por cierto, ¿quieres que te acerque a algún lado? ¿A la facultad? No quiero molestarte. Puedo ir andando. Gracias. Pues disfruta mucho de tus zapas nuevas y fíjate un poco más por dónde andas. Y tú fíjate por dónde conduces. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Rushton? Cuando era pequeño teníamos una niñera de esta escuela. Ah, y usted aún la guarda en su memoria. La verdad es que no. Sinceramente no la recuerdo. Por desgracia, mi madre estaba enferma de cáncer y yo estaba un poco desbordado. Espero que se haya recuperado. Murió hace un año. Oh, lo siento. Gracias. Ella era la única que sabía llevar a mi hermano. ¿Cuántos años tiene su hermano, señor Rushton? Noah tiene 20 años. Sé que normalmente se encargan de niños más pequeños, pero mi hermano sufre de autismo, ¿sabe? No quiero que piense que es retrasado ni nada de eso. Mi hermano es más listo que todos nosotros, pero le cuesta gestionar ciertas situaciones. Suele ser más impulsivo y actúa sin tener en cuenta las consecuencias. Entiendo su situación, pero nuestras niñeras no suelen trabajar con ese tipo de jóvenes. He intentado ocuparme yo de él, pero hace solo una semana que llegué de Ciudad del Cabo y en los últimos años solo nos hemos visto una vez. No me escucha. ¿Y a su padre? Está enfermo y necesita que alguien se ocupe de él. Puede que tenga alguien para usted. Siempre y cuando no le importe que esta jovencita sea, en realidad, un poco impulsiva. No, gracias. Me han formado para cuidar a niños, no a autistas de 20 años. Siéntate y hablamos, por favor. ¿Conoces al chico? Solo en teoría. ¿Por qué no me devuelves el dinero del curso, o al menos parte de él? El dinero forma parte de la herencia de mi madre. Son las reglas de la escuela. Tu madre las conocía, así que siéntate. Las dos sabemos que este no es mi sitio, Lisa. Noah necesita a alguien que entienda que es diferente y que no lo juzgue, Amy. Alguien que entienda que no es como los demás y que sepa guiarlo correctamente. ¿Cómo lo sabes?
Es decir, me alegro de que confíes en mí después de haber arruinado la reputación de la escuela. Oh, tu madre también confiaba en ti. Además, los Raston tienen caballos. Parece que lo tienes decidido. Y tú también. Venga, ve a hacer las maletas, ¿eh? Bueno, vale. La disposición de las copas es muy importante. Por eso hay que usar la regla. El cuchillo nunca debe ser demasiado pequeño porque podría resbalar y cortarte. Cuando amaséis, recordad que hay que hacerlo con suavidad para que se mezclen bien la mantequilla y la harina. Pueden retirarse. Buenas tardes. Disculpe, señorita. ¿Viene de parte de la señora Browning? ¿Es Amy Truman? No, no soy yo. Un momento. Tú eres... ¿Por qué llevas ese uniforme? Oh. Ciencias naturales, ¿eh? Tú tampoco me dijiste quién eras. Pero no tengo problema en decir quién soy. Me llamo Ryan Raston. ¿Y quién dice que tenga un problema en decir quién soy? Tal vez no quiero contarles a hombres que acabo de conocer quién soy ni tampoco a qué me dedico. O quizá no me querías contar que ibas por ahí vestida de Mary Poppins. Bueno, para empezar, no siempre voy vestida como me viste el otro día. Y además, Mary Poppins es una fuente de inspiración para las chicas de Sundown Hill. ¿Con zapas en vez de paraguas? Veo que disfrutas burlándote de mí. No me estoy burlando de ti. Venga, vamos. Y me gusta mucho Mary Poppins. De hecho, me gusta desde que era pequeño. ¿También tuviste niñera? Sí, pero apenas la recuerdo. Señorita. El abrigo. Casi hemos llegado. No me imaginaba que la casa sería tan grande y tan bonita. Es demasiado grande para tres personas. ¿Y quién es esa? Christine. ¿Christine? Es mi prometida. Mi vida. He encontrado nuestra finca perfecta. ¿Y has venido hasta aquí para decírmelo? Me alegro mucho de verte. He pensado que te vendría bien un poco de ayuda. Pues hemos tenido la misma idea. Te presento a Amy Truman. Oh, estoy tan emocionada que no te había visto. Hola, soy Christine. Amy. Qué bonito es tu uniforme. No sabía que aquí el servicio era tan tradicional. Ella no forma parte del servicio, es la niñera de Noah. Vaya, perdóname, es la primera vez que conozco a una niñera. No pasa nada, es una confusión común. También piensan que somos camareras o azafatas. Me imagino. Me parece genial que seamos dos mujeres frente a tres hombres complicados. Bueno, vamos y así te presento a los otros hombres complicados de la casa. Adelante. ¿Has tenido un buen vuelo? Me alegro mucho de conocerte antes de que os caséis. Lo mismo digo, soy Christine. Yo soy Andrew. ¿Y quién es la señorita que se esconde detrás de vosotros? Es Amy. Amy Truman, de la Escuela de Niñeras. En Bolton, ¿te acuerdas? Buenos días.
padre. Pídele que sonría. ¿Qué? Pídele que sonría. Si sonríe raro, podría ser que le está dando otro ictus. Señor, ¿podría sonreír, por favor? Hasta el momento no habéis dicho nada que me haga sonreír. El doctor Davis viene de camino. Estoy bien, no necesito ningún médico. Que sea él quien lo decida. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. No sabía que iba a venir tu prometida. Yo tampoco lo sabía. Ni que ibas a traer una niñera de Sundown Hill. Te lo habría dicho ayer si hubieras querido escucharme. No necesitamos más personal. Apenas podemos pagar el sueldo de Thomas. Está en su año de prácticas. Podemos permitírnoslo. ¿De prácticas? O sea que no tiene experiencia. Tampoco tiene ningún problema con Noah. Dime al menos que se lo has comentado a él. No. Tú no eres enfermera. No. Aunque pueda parecerlo. ¿Por qué vas a cuidar a mi padre? No ha venido a cuidar a padre, Noah. Ven por aquí. S.H. S.H. Sundown Hill, fundada en 1898 por Bertha Bloomfield, la primera escuela de... ¿Has venido para cuidarme a mí? Noah, yo no lo diría así. ¡Estás mintiendo! No necesito que nadie me cuide. A veces suena como mi padre. ¿Me acompañas? Te enseñaré tu cuarto. Por aquí, por favor. No me extraña que tu hermano se haya disgustado. No le has dicho que venía. Noah se habría molestado igualmente. Pero hubiera sido más justo para él y para mí. Bonita habitación. ¿Me ayudarás con Noah? Sí, ¿por qué está tan molesto? Por nada. Pero desde que mi madre no está, se dedica a sabotear la caza del zorro. ¿La caza del zorro? Sé que se trata de algo anticuado, pero... Es horroroso. Mi padre no quiere dejarlo, ya que es nuestra única fuente de ingresos. Pensaba que no te iba a volver a ver, ¿sabes? ¿Y yo? Discúlpame, cariño. ¿Va todo bien con Noah y tu padre? Eso espero. Mira. La finca ya funciona como viñedo. Así que no tendríamos que empezar de cero. Podemos tirar esta pared de aquí para ampliar el dormitorio y, de esa manera, tener vistas a la naturaleza. Estaría genial. Y no tienes que preocuparte por el dinero. Mis padres nos ayudarían. No son nuestras finanzas las que me preocupan. ¿Y si tratas de convencer a tu padre para que venda parte de las tierras? ¿Así podría respirar? Eso no resuelve los problemas de salud de mi padre. Ni tampoco el tema de Noah. No de forma permanente. ¿Quieres decir que prefieres quedarte aquí? ¿Te importaría que nos quedásemos? ¿A hacer qué? ¿A organizar la caza del zorro? ¿A elaborar vino mediocre? Bueno, acabo de llegar. ¿Me enseñas la casa? Por supuesto. Veo que te has informado bien. Me dedico al marketing. Además, por lo que sé de tu situación familiar, no veo mucha alternativa para nosotros. No para la vida que siempre he soñado. Esas son las dependencias de mi padre. ¿Cómo ha ido el primer día? El señor Rushton maltrata animales y sufrió un ictus hace poco. Noah no quiere tener niñera y Ryan está desbordado.
Ryan no me había dicho que su padre estaba tan mal. Ryan no nos contó muchas cosas. ¿Por qué te refieres a él por su nombre de pila? Ya nos conocíamos. ¿Ah, sí? Nos encontramos un día en la ciudad. ¿Cómo que os encontrasteis? No tienes nada de lo que preocuparte. Está aquí con su prometida, una modelo sudafricana guapísima, para la que no represento ninguna competencia. De acuerdo. Ya sabes que la primera regla es mantener la distancia profesional, sobre todo con hombres casados. Sí, lo sé. ¿Podemos hablar de Noah? Necesita esquemas claros, estructuras bien definidas. ¿Y cómo gestiona las emociones? Las emociones pueden ser complicadas, aunque puede... Que le gusten colores concretos o cierta música. Le gustan los animales. Pues mira, ya tenéis algo en común. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué bien. ¿Qué es eso? A partir de hoy, solo comida sana. ¿Es que queréis matarme? No empecemos otra vez, por favor. El doctor Davis no me encontró nada. Bien. En cualquier caso, creo que será mejor que tengas a alguien cerca, por si acaso. ¿Qué pasa? ¿Ahora me vas a poner un guardián? Estaba pensando en que te vinieras con nosotros a Sudáfrica. ¿Qué? Y Noah también. Hemos encontrado el sitio perfecto. ¿Perfecto? ¿Para qué? Es una preciosa granja histórica cerca de Parl, en la que estarás mucho mejor que aquí. Harás vino y no matarás zorros. ¿Qué tenéis todos en contra de la caza del zorro? ¿No sabéis que es una honorable tradición británica? Las ejecuciones públicas también eran una tradición británica y tuvimos que deshacernos de ellas. Es todo un detalle, querida Christine. ¿Sabes qué les pasó a los robles que se llevaron hace más de 100 años a Ciudad del Cabo? Pues no. Necesitan agua. Mucha agua. Mucha más agua que las especies autóctonas. No he visto robles allí. Porque los cortaron todos, querida. Uno detrás de otro. Hasta la última rama. ¿Y qué quieres decirnos con eso? Que algunas plantas tienen que quedarse en su sitio, con su clima y sus tradiciones. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres comer algo? Puede comer con nosotros, ¿no? Si ella quiere, sí. Pero hoy solo tenemos zumo verde. Gracias. Igual más tarde. ¿Dónde está Noah? Con los perros o con los caballos. Buen chico. Ven aquí. Qué guapo eres. Buenos días. Buenos días, señorita. Thomas Dunn, administrador. Amy Truman. ¿Cómo puedo ayudarla? Estoy buscando los establos. Venga, la acompaño. Hola. Hola. Hay que seguir los relinchos de los caballos. ¿Cómo estás, Noah? Buenos días. Un pura sangre inglés. Un cruce que data del siglo XIX. Data del siglo XVIII. Es un caballo precioso. ¿Cómo se llama? Parsley. ¿Parsley? ¿Dónde está tu uniforme? Solo lo llevo en público. Además, me molestaría para montar a caballo. ¿Tú también montas? Mi padre no me deja. Creo que si estoy contigo no habrá problema. No puedes montar con zapatillas. Botas. Vaya. Veo que a tu hermano y a ti os gustan mucho los zapatos. ¿Qué quieres decir? Solo eso. 38. El mismo número que mi madre. ¿Son las botas de tu madre? Sí, ella ya no se las puede poner. ¿La echas de menos? Me
Me enseñó muchas cosas. ¿Y qué hacer ante una emergencia médica? No, eso lo busqué en internet. ¿Estabas con tu padre cuando le dio el ictus? De lo contrario, estaría muerto. ¿Sí? ¿Qué? Tendría que haberte preguntado antes de invitar a mi familia a Sudáfrica, ¿verdad? Bueno, yo tampoco te pregunté antes de venir a tu casa. Bueno, la cosa está igualada. Mi padre no me hace caso desde que murió mi madre. Pero tiene que vivir con Amy. Sí. Me fijé en cómo la miraba ayer. Era como si viese un fantasma. Las dos pusisteis la misma cara. Esta mañana no la he reconocido. Sin uniforme está muy distinta. Me ha parecido que es monísima. ¿No crees? Sí, claro. ¡Ryan! ¡Ryan! Sí. ¿Le has permitido a Amy que monte a caballo con Noah? No. Si no los traes de vuelta, los traeré yo. ¿Te importa ir a comprar sola? La tienda está en el centro de Trevan. No tiene pérdida. No pasa nada. ¿Hasta dónde llegan vuestras tierras? Se extienden hasta el mar. ¿Has estado en otros sitios? ¿Has visitado otras ciudades? ¿Otros países? ¿Fuera de aquí? No. ¿No has ido a visitar a Ryan a Sudáfrica? No. ¿Entonces has estado siempre solo con tus padres desde que Ryan se fue? No, también está Thomas. ¿Y tienes amigos o compañeros de colegio? Nunca he ido al colegio. ¡Noah! ¡Noah! Ryan está enfadado. Ya sabes que padre no quiere verte encima de un caballo. He sido yo quien lo ha convencido. Vamos. No sabía que tenía que pedir permiso para hacer cosas con Noah. Para montar a caballo, sí. En ningún momento tuve la impresión de que no supiera controlar el caballo. Se rompió dos veces un brazo y un pie una vez. Ryan, ¿cuándo? Ni idea, de pequeño. ¿Cuándo fue la última vez que montaste con él? ¿También cuando era pequeño? Sí, ¿por qué? ¿Y no te gustaría saber cómo monta ahora? ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes en realidad de tu hermano? ¿Cómo que qué sé? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Nadie sabe lo que piensa ni cómo se siente. Yo sí. Sí, claro. Pero si no hace ni 24 horas que lo conoces. No, solo le hice un par de preguntas. ¿Sabes que se siente solo? ¿Que echa de menos a vuestra madre? ¿Que le salvó la vida a vuestro padre? Mi padre no me ha contado nada de eso. Porque no habláis de muchas cosas. ¿Qué es esto? ¿Terapia de familia? Es algo que también estudiamos en la escuela. No te he contratado para que hagas eso. Bien, pues si quieres incapacitar a Noah... No quiero incapacitarlo. Nadie quiere incapacitarlo. No quiero que le pase nada a Noah. Y tampoco quiero que a mi padre le dé otro ataque. ¿Puedo haceros una propuesta de paz? Mañana se celebra la carrera de otoño en Boldam. Podéis verla desde una distancia prudencial mientras los demás van al galope. Gracias. ¿Cuánto tiempo llevabas ahí? Ven aquí, cielo. El suficiente para compartir la opinión de Amy. ¿Hay una conspiración femenina contra nosotros o algo? Me gustaría aliarme contigo. ¿Contra quién? Contra tu padre. ¿Hasta qué punto? Me habías contado que tiene un tercio de Rushton Oaks. Mi madre quiso dividirlo entre los tres, sí. Fue su último deseo. Y por eso no puedes tomar ninguna decisión sobre este sitio. A menos que... tenga a Noah de mi parte. Exacto. ¿Podríais vender esto e irnos todos a la granja? Pensaba que no te gustaba. Yo nunca he dicho eso. ¿Crees que no lo he pensado? Pero es bastante más difícil convencer a Noah que convencer a mi padre. Para ti puede que sí, pero para Amy no. Si tiene tan buena conexión con Noah, podríamos usarlo en nuestro favor. La carrera de mañana. Seguramente estará lleno de amantes de los caballos, ¿verdad? De ahí tu sugerencia. Preparemos la comida.
¿Señor Rushton? Estoy bien, no se preocupe. Perfecto. Entonces mañana podrá venir con nosotros a Bolden. Lo siento mucho, pero no tengo tiempo. Yo podría ayudarle. ¿Tiene usted 750.000 libras? No, pero tengo conocimientos de contabilidad. Thomas también. ¿Puedo hacerle una pregunta? Ya me la ha hecho. ¿Puedo saber si tiene usted algo contra mí o es que pasó algo con la niñera anterior? Ay, niña, nada de eso. ¿Qué edad tenía Ryan? 8. O sea que Noah casi acababa de nacer. Madre mía, esto no es una pregunta. ¿Me está haciendo usted un interrogatorio? ¿Para quién trabaja? ¿Para el Servicio Secreto Británico? Solo quiero entender mejor a Noah. Usted preocúpese por encontrar la corneta de caza. ¿Qué corneta de caza? La corneta de caza con la que Noah sabotea la caza del zorro. ¿Tiene alguna pregunta más? No, gracias. De nada. Le queda muy bien, ¿verdad? Es un hombre nuevo. Mientras os preparáis, cogeré algo de beber para llevar en el coche. Me parezco a Ryan. Bueno, lleva su chaqueta. Vi algo en los establos, una corneta de caza, y me parece que tu padre la está buscando. Ryan también. Si se lo digo, te traiciono a ti. Si no se lo digo, estaría mintiendo. ¿Entiendes mi dilema? La esconderé en otro sitio. Bueno, esa sería otra solución. Vamos. Deberíamos echar gasolina. Llegaremos hasta Park Beach. Desde el autobús no vi ninguna gasolinera. Igual mirabas al lado incorrecto. ¿Lo veis? Lo que os había dicho. Ahí está la gasolinera. Cerrada. Pero si el navegador está actualizado. Amy está más actualizada. El próximo autobús puede tardar bastante. Una persona caminando recorre 2,25 kilómetros por hora. La estación de servicio más próxima está a 2 horas. Eso será corriendo, ¿no? ¿Os apetece una cerveza? ¡Noah! ¡Vamos! ¿Y qué hacen aquí? Apuestan. ¿No está prohibido en los pubs? Sí, pero no creo que en este pueblo tengan una casa oficial de apuestas. Claro. Nadie ha apostado por Flying Beetle. Pues deberíamos apostar por él. Un momento, ¿participamos en apuestas ilegales y con el peor caballo? ¿Quién dice que sea el peor caballo? ¿Está libre? Sí. Voy a por un folleto, así por lo menos sabremos dónde nos estamos metiendo. Yo ya sé dónde nos estamos metiendo. Ya, claro. No me dijiste que te dedicabas a las apuestas. Porque no es así, pero he trabajado en las carreras. Conozco los caballos, o al menos a la mayoría. Noah, siéntate con nosotros. De agosto, Rushton Oaks. Mi primer encuentro con el señor Rushton ha sido muy agradable. Ha sido muy amable y complaciente y la verdad es que es muy atractivo. Thank you.
¿Sí? ¿Andrew? ¿Quién es? Soy yo. ¿Andrew? Seguido de cerca por Merlin, Prestige y Derby Fire, que intentan ponerse en primer puesto. Siguen al recorrido. Droppy Surfer y Peppermint Fresh se quedan atrás. Al final de la carrera, prácticamente sin opciones, van Lion Roar y Brian Beetle en último. Conozco los caballos, o al menos a la mayoría. La carrera aún no ha terminado. Y ahí viene Brian Beetle. Adelanta Lion Roar, se acerca peligrosamente a Peppermint. ¿Por qué no te quedaste con los caballos? Porque no los trataban bien. Brian Beetle sigue ganando posiciones. Se acerca peligrosamente a Prestige. Y así se lo hice saber. Pero los que hablan mal de sus jefes no están muy bien vistos. Y adelanta a Prestige. Brian Beetle está en el grupo que va en cabeza junto con Merlin y Cherry Tree, que compiten por el primer puesto. ¿Y no te quedó más alternativa que hacerte niñera? Brian Beetle ha adelantado a Merlin. Se coloca junto a Cherry Tree. Faltan solo unos metros. ¡Venga, vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Venga, venga! ¡Venga, corre, caballo! Y Flying Beetle es el primero en cruzar la línea de meta. Iba en último puesto y ahora ha ganado la carrera. ¡Sorpresa! ¿Quién sí? ¡Hemos ganado! ¿Andrew? Madre mía. Andrew. Andrew. Venga, vamos. Te entiendes muy bien con Noah. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que qué quiero decir? Quería tantear en las carreras si a alguien le interesaría invertir en Raston Oaks. Pero tu padre no quiere. Bueno, si me uno con Noah, podríamos hacer lo que quisiéramos. Tenemos dos terceras partes. ¿Y qué tengo que ver yo en esto? Igual podrías hablar con él. A ver si entiendo lo que has dicho. ¿Quieres utilizarme para manipular a tu hermano para que te ayude a vender la casa familiar y que lo hagas a espaldas de tu padre? Perdóname un momento. Christine. ¿Qué ha pasado? Vamos ahora mismo, nos vemos allí. Mi padre está en el hospital. Del 80% de los pacientes que sufren un ictus, un 10-15% tienen un segundo ictus en menos de un año. No sabemos si vuelve a tener otro ictus, Noah. Resonancia magnética, tomografía computerizada, angiografía, ultrasonido para detectar posibles cambios en el... ¿Puedes llevártelo a casa? Claro que sí. Al fin habéis llegado. Vamos arriba. ¿Qué te parece si vamos a ayudar a Thomas a dar de comer a los caballos? Vale. Vamos. La nevera está llena. Se nota que Christine ha ido a la compra. ¿Y ella sabe que Ryan y tú os habéis abrazado? ¿Qué? En el pub. Bueno, pero eso ha sido porque nos hemos alegrado por la carrera. No lo habéis celebrado conmigo. Vaya, siento habernos olvidado de ti. Cuando quieras nos damos un abrazo. No lo sé. Noah, ven aquí.
Lo encontré ahí. Ya lo recojo yo. ¿Seguro? Sí. Vale, voy a preparar algo de comer. Con suerte no será grave. No pasa nada. Esto tampoco es que sea muy cómodo. ¿Cómo está Noah? Mejor. Está mucho más tranquilo. ¿Cómo está tu padre? Mejor te lo cuento fuera. No quiero despertarlo. Vamos. Esta vez no ha sido un ictus, pero tiene alteraciones del ritmo cardíaco. ¿Y eso podría provocarle otro ataque? Sí. ¿Y no quieres quedarte aquí? No. Siempre he pensado en los demás antes que en mí. Primero en mi madre, después en Noah, ahora en mi padre. Tú también tienes derecho a vivir tu vida. Sí, así es. Tal vez ahora entiendas por qué ayer te pedí que hablases con Noah. Aunque todavía no has contestado a mi pregunta. ¿A cuál? ¿Por qué quisiste ser niñera? Es lo que quería mi madre. ¿Y nunca le dijiste que no querías? No pude. Fue su última voluntad. Puede que tuviera razón. Cuando te vi antes durmiendo con Noah, nadie ha podido acercársele tanto. Excepto mi madre. En ese momento fue lo único que se me ocurrió. ¿Puedo? Me gustaría enseñarte una cosa. La encontré donde se cayó mi padre. Esta es Lisa. ¿Lisa Browning? ¿La directora? Era la mejor amiga de mi madre. La conozco desde que era pequeña. ¿Tú crees que pasó algo entre los dos? Además, si así fuera, ¿por qué Lisa no me dijo que conocía a mi padre? Tu padre tampoco quiso contestarme cuando le pregunté por el tema. Ya, y tenía la foto escondida. Va contra las reglas de la escuela intimar con los miembros de la familia con la que estés. Lisa me lo dejó bien claro. ¿Y por qué te lo dejó tan claro? Porque le dije que ya nos conocíamos de antes. Bueno, pero dos personas pueden enamorarse, aunque vaya contra las reglas. ¡Ah! ¿Estáis ahí? La comida está lista. Sí, ya vamos. ¿Por qué no dijiste nada? Fue hace mucho tiempo, Amy. Andrew no está bien. Está ingresado otra vez en el hospital. ¿Y Noah? Tiene miedo.
Igual que Ryan, todo el peso cae sobre sus hombros. No sé qué sientes por Andrew actualmente, pero igual podrías hablar con él. Tal vez podrías decirle que Ryan va a renunciar a su vida por él y por Noah. Buenas noches, Lisa. Aquí estás. Deberías comer algo. Gracias. Con un poco de suerte, Andrew verá que no puede seguir así. Sí, pero no sé si las cosas serán más fáciles en Sudáfrica. La verdad es que cuando conocí a Ryan no me imaginaba todo esto. Pero bueno, las cosas son así. ¿Cuánto hace que os conocéis? Hace 2 años haciendo prácticas en una bodega en Ciudad del Cabo. Él estaba en producción y yo estaba en marketing. ¿Y decidisteis plantar vuestro propio viñedo? Así se distraía de las preocupaciones de su familia, al menos temporalmente. Ryan me dijo que no se siente libre. ¿Sabes? He luchado mucho para que se quedase en Sudáfrica. Conmigo. ¿Y por eso has venido aquí? No pienso rendirme sin pelear, Amy. Buenos días. Buenos días. ¿Has dormido bien con los caballos? Sí. Hacerlo te ayudará a calmarte. De niño yo también dormía con los caballos. Señor Dan, cuando tenga tiempo, ¿le importaría que mirásemos los libros de la contabilidad? No creo que pueda hacerlo sola. Claro que sí. Le echo una mano cuando quiera. Calmaos, chicos. Noah. ¿Te acuerdas de cuando hablamos de Sudáfrica? ¿Cuando montamos a caballo? Sí. ¿Qué harías si Ryan te pidiera que te fueras allí para siempre? ¿Tan mal está mi padre? No, tu padre estará bien. Con él. No creo que mi padre quiera. ¿Y tú querrías ir? ¿Allí también hay caballos? Eso pregúntaselo a Ryan. ¿Por qué Ryan no ha venido? Buena pregunta. Sí. ¿Quieres que sea sincera? Sí. Creo que no se atreve. ¿Vas a ver a tu padre? Christine y yo vamos a recogerlo. Oh, ya he hablado con Noah. Deberías plantearte en serio hablar con él. Quería... Sobre lo de ayer. Tenías razón sobre Lisa y tu padre. No me refiero a Lisa y a mi padre. Hablamos luego. Ya estoy lista. Vamos. Ya era hora de que vinieras a recogerme. Aquí lo único que puedes hacer es mirar por la ventana y no pasa nada interesante.
Lisa. Hola, Andrew. Hola. ¿Ayer me colgaste el teléfono porque no me reconociste o porque me reconociste? Teníamos un acuerdo. Amy me contó lo que había pasado. ¿Amy? ¿De qué conoces a Amy? ¿La enviaste tú? Soy la directora de la escuela. Entiendo. ¿Por qué no le dijiste a Ryan que no tenías a nadie que pudiera ocuparse de Noah? ¿De verdad es lo que quieres? Padre. Hola. No sabíamos que tenías visita. Yo tampoco. Señora Browning. Hola. Amy me contó que ya os conocíais. Mi prometida. Podemos irnos ya. Solo ha sido una contusión leve. No estoy enfermo. Señora Browning, ha sido un placer volver a verla. Ya que la señora Browning se ha molestado en venir hasta aquí, deberíamos al menos invitarla a tomar un café con nosotros. ¿Me permite? Sí, gracias. Vamos. ¡Amy! ¡Qué rápido has venido! Hola. Hola. Este es Noah. ¿Noah? Esta es Lisa. Buenos días, Noah. Lisa dirige la escuela. Yo he oído hablar mucho de ti. Si le doy la mano, correría un alto riesgo de pillar una infección. ¿Huele usted a hospital? Sí, porque vengo de allí. ¿Conoce a mi padre? La señora Browning conoce a tu hermano. Se han encontrado allí. ¿Han ido a recoger a padre? Sí, ya está en casa. Puedes ir a saludarlo cuando quieras, ¿vale? Vale. ¿Podemos hablar? ¿Noah ya se encuentra mejor? Sí. ¿Y el señor Rushton? Sí, eso creo. ¿Siempre fue tan cabezota? No. ¿Y cómo era? ¿Encantador y elocuente? No, tampoco. ¿Te besó la mano cuando te presentaste ante él con tu uniforme sexy de niñera? No. Pero había sentimientos en juego. ¿Fue por eso por lo que contrató a otra niñera? Haces demasiadas preguntas. ¿Quién lo dice? A Andrew. ¿Y cómo ha reaccionado cuando te ha visto aparecer en el hospital? Cabezota. Te enseñaré la casa. Lo he hecho yo. Es sin gluten y bajo en grasas. Excelente. ¿Los médicos han averiguado de dónde te vienen esas alteraciones? ¿Han averiguado los arqueólogos si existe una segunda cámara funeraria en la pirámide de Giza? No sé cuántas minicámaras han utilizado, pero aún así siguen sin tener la respuesta. ¿Hablas de la pirámide o de tu corazón? De ambas, querido, de ambas. A partir de ahora no moverás un dedo. Ni caballos, ni zorros, ni contabilidad. Estupendo. Mejor haberme dejado en el hospital. Oh, ¿queréis un trozo de tarta? Yo... Sí, gracias. Creo que la señora Browning y padre tienen un par de cosas de las que hablar. ¿Me permite? Y nosotros también. Y nosotros no hemos terminado en el establo, vamos. Pero yo quiero tarta. Pues coge un plato y llévatela. Vamos. ¿Es que ahora lo saben todos? ¿Andrew y Lisa? Sí. No puede ser cierto. Sí. Así que lo de enamorarse de las niñeras es una tradición familiar. ¿Qué quieres decir? Ayer te vi con Amy en el jardín. Pero no quise decirte nada. ¿Te falta algo, Ryan? ¿Hay algo que necesites que no te esté dando? No. Fue un error comentar contigo que me parecía que era mona porque... No. Solamente fue un momento.
Solamente un momento. Ella también ha perdido a su madre. ¿Y te sentiste identificado? Sí. Vale. ¿Crees que podría reprimir esa necesidad temporal de besarla? Por supuesto. Bien. ¿Me lo prometes? ¿Cómo se llevaba Claire con Noah? Lo quería tal y como es. Igual que yo, hago lo mismo. La verdad es que eso es lo que esperaba que pasase. ¿Y yo? ¿Amy lo sabe? No. Bien. Me gustaría quedarme aquí una temporada. ¿Por qué? Porque creo que Ryan solo no puede ocuparse de Noah y de ti. ¡Noah! No sabía que Parsley también comía tarta. Seguro que está encantado. No debes tener miedo de hablar conmigo. ¿Quién ha dicho que tenga miedo de hablar contigo? Vale, me lo puedo imaginar. La última vez que estuve aquí, tú tenías 11 años. También viniste al funeral de mamá. Sí, es verdad. Pero en mi cabeza siempre tendrás 11 años, de alguna manera. ¿Lo entiendes? Pues entonces deberías cambiar tu cabeza. Sí, por supuesto. Por supuesto, y por eso... Quería preguntarte si te gustaría venirte conmigo a Sudáfrica. Allí serías muy feliz. ¿Tú eres feliz allí? Mucho. Mucho. El tiempo es mejor que el de aquí, la comida también, y del vino ya ni hablamos. ¿Y Christine es mejor que Amy? ¿Qué? Amy no lleva ningún anillo. También está soltera. Un momento, un momento. Esto no es tan fácil como pasar del trote al galope. Conozco a Christine desde hace tiempo. Tenemos muchas cosas en común. ¿Cómo qué? Hemos estudiado juntos, tenemos la misma idea de lo que queremos hacer en el futuro... ¿Pero Amy también vendrá? Puedo preguntárselo, pero no te prometo nada. Entonces prométeme otra cosa. Así que venías preparada para todo. Alguien tiene que asegurarse de que se toma su medicación y de que se mantiene activo. Y me vigilas para que no haga nada contra las normas. ¿Debería controlarte más? Entre Ryan y yo no hay nada. ¿Quién ha hablado de Ryan? Estoy cumpliendo las normas. No esperaba menos de ti. ¡Sí! ¿Qué te ha prometido qué? Que me puedo llevar a Parsley. Así que los dos os habéis aliado contra mí. No. Sí. Debería darte vergüenza utilizar a tu hermano de esta manera. No lo he utilizado. Tiene el mismo derecho que nosotros a decidir qué quiere hacer en el futuro. Nuestro futuro está aquí, en Ralston Oaks, y aquí nos quedaremos. Encuentra otros argumentos, viejo obstinado. No os peleéis. ¿Acaso no crees que Paul Wilson me hizo hace muchos años una oferta por este sitio para convertir Ralston Oaks en un hotel o en un campo de golf? ¡Tonterías! El consorcio no aceptaría esa oferta. Acordamos valorar solo ofertas públicas. Eso es aún peor. ¿De verdad quieres tener a gente paseando por aquí viendo dónde dormimos o dónde nos duchamos por la mañana? Madre mía, Ryan. Tu madre se revolvería en su tumba si supiera lo que quieres hacer con su patrimonio. ¡Deja de usar a mi madre para hacerme chantaje emocional! Un momento, ¿quién está chantajeando a quién? Deberíais parar. Bien, no me dejas más alternativa que aliarme con Noah para hacer lo que queramos. Si quieres eso, tendréis que sacarme de esta casa con los pies por delante. ¡Parad ya! ¡Noah! ¡Noah! ¡Noah!
Tranquilo, está bien. Tranquilo. Pertenecía a la abuela de Claire. No podemos conservarlo todo en esta vida. He perdido tanto en esta vida, Lisa. No has perdido a tus hijos. Así que deja de compadecerte y sigue adelante. Vamos. Antes tu forma de consolarme era mucho más sutil. Tus lloros también. ¿Qué ha sido del hombre que lo sacrificó todo por su familia? De acuerdo. Nos vamos todos juntos a Sudáfrica. Ryan, dile a Paul Wilson que firmaremos el contrato. ¿Seguro? Sí. ¡Qué bien! ¿Quiere decir eso que podemos hacer un día de puertas abiertas para celebrarlo en vez de organizar la caza del zorro? Maravilloso. Lisa y yo podemos preparar tartas y mermelada casera. Brillante. ¿Y vosotros podéis ofrecerles vino de Sudáfrica? ¿Y tú una visita guiada? Será genial tener la casa llena de borrachos recorriendo las habitaciones. Vamos a comer. Pues ya está todo claro. No. ¿Le has preguntado a Amy si quiere venir con nosotros? Salud. Por el futuro. Salud. Por vosotros. ¿También se lo has prometido? No. Solo le dije que te lo preguntaría. Amy, puede que no podamos pagarte el mismo sueldo que te pagaría el príncipe Guillermo, pero sí que podemos construir una casita para ti con piscina y también con jardín. No sé si la distancia sería suficiente. Tu padre tampoco quiso contratar a Lisa. Él sabrá por qué. Porque no quería perder a mi madre. Aunque solo porque hubiera un momento entre nosotros, no deberíamos confundirlo con afecto. Eso mismo fue lo que me dijo Christine. A mí también. ¿Ah, sí? Algo similar. No deberíamos hacerle daño. Running away from us. And there's no way to stop the hands of time. Little girl. And little boys are all grown up, and the clock is ticking faster every day. She loved to read and gaze out at the mountain tops. He liked to leave his slippers by the door.
just a memory of a day gone by. Two lovers dancing on the kitchen floor. And so pues por lo que parece, el señor Rushton necesita más de 750.000 libras. Cuando se venda al consorcio, el señor Rushton no tendrá que preocuparse por nada. ¿Y qué será de usted? Espero poder quedarme. Al fin y al cabo, soy el que mejor conoce la finca. Deberíamos preparar los papeles para el contrato. ¿Dónde guarda la documentación el señor Rushton? En esta caja de aquí. Coches, seguros. Aquí. Claire Rushton. ¿Qué hacen aquí estos papeles? Seguramente se le habrán traspapelado. ¿Lisa Browning? ¿Facturas médicas? Mejor déjeme eso a mí. ¿Noah es adoptado? ¿Sabe usted por qué estuvo ingresada Lisa? Señor Dan. Pregúntele a la señora Browning. Noah necesita a alguien que entienda que es diferente y que no lo juzgue, Amy. Alguien que entienda que no es como los demás. Y sepa guiarlo correctamente. Tu madre confiaba en ti, Amy. ¿Por eso me enviaste aquí? ¿Para que cuidase al hijo del que renegaste hace 20 años? Jamás renegué de Noah. Entonces, ¿por qué lo diste en adopción? Amy, no quiero hablar del tema, entiéndelo. Solo nos concierne a Claire, a Andrew y a mí. ¿Y qué hacía ella rebuscando entre mis cosas? Alégrate de que lo haya encontrado ella y no Ryan. Espero que no se lo diga a nadie. Él ya sabe que hubo algo entre nosotros. Pero Noah no. ¿Estás arrepentida? Claro que he echado de menos a Noah. Pero entonces creí que era lo mejor para él. Yo no me arrepiento de lo que hice. Ni tampoco de lo nuestro. No. No quise interferir en tu vida en su momento, Andrew. Ni voy a hacerlo ahora. Unos días más tarde. Y cuando acabes con la visita guiada, los huéspedes pueden comer algo con Lisa y conmigo. Y les ofreceremos bebidas. Ahora soy el guía de mi propia casa. ¡Qué alegría! Dentro de nada ya no será tuya. ¿Qué? Ven, déjame que te arregle. Ellos ya se conocían. Esa es solo tu interpretación. Me baso en la observación. Tú no eres feliz. Y Christine solo finge serlo. Hola, Paul. Me alegro de verte. Ryan. ¿Dejamos solucionados los negocios antes de que empiece la fiesta? Por supuesto. Entremos. Es bueno. Muy bueno, diría yo. Nada comparado con el vino que quiero hacer en Sudáfrica. Seré tu primer cliente, entonces. ¿Has pensado ya en quién se va a quedar aquí? Habíamos pensado en mantener a Thomas como inquilino. Es quien mejor conoce todo esto. Sin duda es la mejor solución. Pensamos lo mismo. Revisa toda la documentación para ver si estás de acuerdo con todos los términos. Tómate tu tiempo.
que tiene. Gracias. Para usted. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Por favor, no tengan prisa. Disfruten. Tómenselo con calma. Me quitan todo y me dan propina. El papel de guía se te da mejor de lo que crees. No le des importancia. Aquí tiene. Gracias. Yo quería darte las gracias. ¿Por qué? Por tu apoyo a Ryan y por haberte implicado con Noah, Andrew y Lisa. No hay por qué darlas. No vienes porque estás enamorada, ¿verdad? Noah, ¿tú también te has escapado? ¿Puedes beber alcohol? Pues no sé si puedo o no. Pero hace tiempo que no me encuentro bien, así que me da igual. Tienes razón, Noah. Cazar zorros está mal. Ya he hablado con Paul. Y le he dicho que solo firmaré si me confirma que no habrá más caza. Te lo prometo. Bueno, ¿quieres un poco? Oye, deberíamos disfrutarlo los dos. ¿Y? Agrio. Agrio. ¿De qué conoces a Lisa? Bueno, es una larga historia. Pues hazme un resumen. Oye, no sé si es que tengo el trasero muy blando o la paja está muy dura. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Todo este tiempo la has tenido aquí escondida? Ay, granujilla. ¿Cuántas veces has saboteado la caza del zorro solo este año? 82 veces. ¿82 veces? Y todo resultó un caos. Sí, todo resultó un caos. Todo resultó un caos. La fiesta está a punto de terminar. No he sido yo. Ha sido él. Chivato. Pero vamos a ver, es que os habéis vuelto locos. Podríais haberme avisado antes de aliaros a mis espaldas. ¿Puedo saber por qué me hacéis esto? Ryan, por favor. La culpa es mía. Tendría que haberle quitado la corneta cuando la encontré. ¿Tú sabías dónde estaba? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Tú también me has traicionado. Lo siento mucho. ¿Sabes? Era lo único que tenías que hacer, encontrar la dichosa corneta de las narices y cuidar a mi hermano. Ella no quería traicionarme. ¿Y tú? La ama. ¿Estás seguro? Por eso está tan enfadado. Es verdad. No quiero hablar contigo. Soy yo. ¿Qué estás haciendo? ¿A ti qué te parece? Amy, si lo dejas ahora... Habré perdido 30.000 libras del curso, mi madre se revolverá en su tumba y tú no tendrás a nadie que cuide de Noah. No podía decirte la verdad. Sabía que eras la persona adecuada para cuidar de él. Sí, ya lo he visto.
¿Estás segura de que ese es el motivo por el que te vas? Toma. Puede que la próxima niñera le traiga más suerte. No quiero hablar contigo. Soy yo. Contigo tampoco. Amy se ha ido a Boldam. Ha dejado el trabajo. Nunca quiso el trabajo. Ya. Y te resulta más fácil dejar que se vaya porque estás enfadado con ella, ¿no? Tú dejaste que Lisa se fuera. ¿Lisa? Ya. La situación era completamente diferente. No quiero saberlo. Es vuestra historia. No es verdad, Ryan. ¿Cómo que no? Lisa es la madre de Noah. ¿Qué? Déjame que te lo explique. Ryan, 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 espera, escúchame. Lisa. Lisa era muy joven. Aún estaba estudiando. Quería que Noah se criase con una familia, con su familia. ¿Y nos lo dejó a nosotros porque era autista? No digas tonterías, no supimos que era autista hasta mucho después. Ryan, los médicos le dijeron a tu madre que no podía tener más hijos. Y de no ser por Noah, seguramente jamás habría salido del hospital. Él era el único que podía darle esperanza. Sí, hasta el final. Y ahora que Lisa ha regresado, ¿qué voy a hacer yo? Oye, ¿qué te parece si olvidamos todo esto? No te preocupes por Noah ni por mí. Tanto si decides seguir con Christine o empezar algo con Amy, solo sigue lo que te dicte tu corazón. ¿De acuerdo? No vendrán, ¿verdad? No. Y yo tampoco. ¿Por qué? ¿Por Andrew? ¿O por Amy? Conocía a Amy de antes. Nos conocimos un día por casualidad. Y también hubo ese momento entre los dos. Sé que esto no es lo que te imaginabas. En mis sueños no había Amy's. Tampoco estaban mi padre ni mi hermano. Pero me imaginaba un futuro con ellos. Lo siento mucho, Christine. Lo sé. Ven aquí. Cuídate. Haciendo. Estoy firmando el contrato. Pero es demasiado tarde. Ryan y Christine han roto. Así que al final Ryan se ha decidido por Amy. ¿Acaso has hablado con él? ¿Yo? Solo le he dado la oportunidad que tú y yo no tuvimos. ¿Y qué haréis tú y Noah? Yo voy a ser el inquilino. Pero no vas a poder hacerlo solo. Ni siquiera con la ayuda de Thomas. Ya veremos. Andrew, te dije que te ayudaría. Pero tengo que volver a mis obligaciones.
pensaba que por fin podríamos ser una familia. Tú, Noah y yo. Pero... ya tenemos la bendición de Ryan. ¿Y la de Noah? Sospecha que hubo algo entre nosotros, pero no hasta qué punto. Hola. Noah. Voy a contarte la historia, ¿vale? La versión larga o la corta. Noah, yo soy tu padre. Pero Claire no era tu madre biológica. Tuve una aventura con otra mujer. Y así naciste tú. Claire lo sabía. Ella te quiso conocer y habló con tu madre. Y le dijo que si le parecía bien, lo mejor era que te criases con nosotros. Ella te adoptó. Y tu madre biológica... soy yo. Yo soy tu madre, Noah. Y quise que te criases con tu padre y con tu hermano. Mi madre está muerta. Parsley. Noah. Entiendo que todo esto te ha pillado por sorpresa. Noah. Tal vez podamos encontrar la manera de entendernos. Los tres juntos. Son del 38. Quiero que te las pongas. Gracias. Espera un momento. ¿Por qué te has puesto delante del coche? Yo no me he puesto delante del coche. Ya hemos tenido esta conversación. No tengo ningunas ganas de volver a tenerla. ¿Por qué no? ¿Porque ahora diremos la verdad? Es cierto que no estaba prestando atención. Ahora tú. Yo tampoco. ¿Puedo saber a dónde vas? A buscar otro trabajo. ¿Y de qué? Profesora de hípica, guardaespaldas... el mundo tiene mucho que ofrecer. Qué pena. Eres una niñera estupenda. ¿No íbamos a decir la verdad? Es la verdad. Noah por fin ha encontrado su sitio. Lisa también, y mi padre. Y ahora yo también. La pregunta es si lo has hecho tú. No lo sé. ¿No? Nos vemos después de clase. ¡Qué bonito! ¡Qué romántico!
Puede. ¿Han probado nuestra especialidad? Venga, prueben. Oh, tienen muy buenas. ¿Has visto qué bien decorados están? Los zapatos de empezar. Exquisito. Este está buenísimo. Aquí. Gracias. Sí, toma. Está. Aquí tiene. Sí, sí, como usted quiere. Parece que no nos necesitan. ¿Y qué hacemos ahora? En Francia hay muy buen vino, ¿sabías? También crían caballos de carreras. ¿Pero podemos quedarnos un poquito?